Buen día, buenas tardes, buenas noches por esta instancia virtual que estamos todos ahora. Espero que en cualquier momento que estén mirando este video lo puedan disfrutar, porque la verdad que es una alegría muy grande cerrar un ciclo importante de la forma que está haciendo con tanta gente involucrada. Y bien, este proyecto que estamos realizando hoy se llama Muedeum, que significa muestra de obras de estudiantes y docentes de la Escuela Universitaria de Música. Y se trata básicamente de estrenos de obras. La gran mayoría, un estreno absoluto. La mayoría de las obras fueron compuestas para este proyecto. Y las dos obras que ya habían sido compuestas antes, una no fue estrenada en Uruguay, que es del compositor Gonzalo Varela. Y la otra fue compuesta, en realidad, una de las obras que fueron compuestas para un videojuego. Entonces nunca fue estrenado su arreglo para versión de concierto. Entonces van a tener obras de cuartetos de cuerdas, de violín guitarra, de violín solo y violín voz. Vamos a empezar con cuatro obras de cuartetos de cuerdas. La primera va a ser Por Primera Vez de Pablo Fraga. Y espero que disfruten mucho. Voy a llamar al cuarteto de cuerdas, que es compuesto por Emilio Sonari, Pedro Zulac y Gerardo Gramajo. Por favor, que vengan acá. Thank you.
Bien, la siguiente obra, también para cuarteto de cuerdas, se llama La Floresta. Fue compuesta por Agustín Pardo. Y al final de esta obra le voy a invitar para que hable un poco sobre su obra. Entonces, primero les voy a presentar. Así como la anterior, este también es un estreno absoluto, así que está siendo por la primera vez tocada y presentada al público. Thank you.
Que venga Agustín a hablar un poco y van a estar encantados de escuchar sobre su obra. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, al cuarteto, a Diego. Nada, poquita cosa para decir. Principalmente promover y agradecer la instancia. Esta de proponer un llamado a compositores para piezas me parece algo súper interesante y algo importante a seguir promoviendo. Y bueno, y también la disposición de Diego a comentar las piezas. Esta pieza fue una que tuvo varios intercambios justamente con Diego, para quien fue escrita especialmente. Así que nada, principalmente eso, muchísimas gracias. De la pieza en sí, poca cosa me parece para comentar ahora, algunas influencias poco claras y principalmente comentar que es una pieza compuesta en la Floresta, eso el título, época de cuarentena y de, un poco de aislamiento. Y bueno, esta pieza surge un poco en esa instancia, alejada un poco de Montevideo. Y bueno, nada, con ganas de probar algunas cosas y de aprovechar esta oportunidad. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y a todos. La siguiente obra, también para partes de cuerdas, se llama Como Animales y es del compositor Gonzalo Varela. En esta obra hace parte de una pequeña excepción de que no tiene su estreno absoluto acá, pero la obra fue compuesta por Gonzalo. Él va a poder decir mejor porque él no está presente, está en Estados Unidos y me mandó un video que vamos a agregar acá al final de la obra, que explica, donde explica mejor sobre los aspectos de la obra y que fue estrenada en Estados Unidos. Entonces, en Uruguay nunca tuvo la oportunidad de ser estrenada y nosotros vamos a estar, pueden darle vida por acá. Entonces, espero que disfruten. Se llama Como Animales. Thank you.
Es una composición para cuarteto de cuerdas que hice en 2016 a raíz de un curso de la EUM, que tiene la particularidad de que es una pieza de concierto, pero que compuse partiendo de un audiovisual, como si fuera la banda sonora de este audiovisual, de este cortometraje en este caso. Cuando uno compone la música para una película, un audiovisual cualquiera, los aspectos temporales plantean un desafío, porque en cualquier momento pueden pasar cosas en la escena que la música deba reflejar inmediatamente. El video te puede forzar, por ejemplo, a no hacer secciones de 4 u 8 compases de 4 cuartos manteniendo un tempo estable, como sería común en una canción, por ejemplo, porque los eventos dramáticos se pueden dar en cualquier momento y en cualquier dirección. Creo que a veces este desafío obliga a uno a tomar decisiones creativas que pueden ser más interesantes de las que a uno se le ocurriría hacer en abstracto. Y por eso me gusta a veces partir de un audiovisual, incluso cuando estoy componiendo música, que la finalidad es que se escuche en una sala de conciertos. En este caso tomé como referencia un video del Archivo General de la Universidad, que se llama Comportamiento Interespecífico en Mamíferos, y la música que compuse responde en forma y carácter a lo que pasaba en ese video. Es una composición que fue estrenada en Texas, Estados Unidos, en 2019, por el cuarteto de cuerdas Invoke, y que está recibiendo su estreno uruguayo en este momento. La siguiente obra, también de Gonzalo Varela, se llama Immersion, y tiene su nombre así tal cual en inglés, porque fue compuesta para un videojuego. Bien, también al final les voy a poder hablar un poco mejor, pero se trata de un arreglo de una de las composiciones para el videojuego, para cuartos de cuerdas, y esa también sería un estreno absoluto en el sentido de tocar el arreglo para cuartos de cuerdas, porque realmente que el videojuego ya está presente, pero no el arreglo para cuarteto en forma de concierto. Así que espero que disfruten. Thank you.
Bien, quiero agradecer a Emilio, a Gerardo, a Pedro por estar presente en todo eso conmigo. Immersion es una de las 44 composiciones que hice para Fight and Rage, un videojuego que fue publicado en PC y todas las consolas modernas de videojuegos. La composición de la banda sonora fue un proceso de cerca de 2 años de trabajo en coordinación con el desarrollador, que concluyó en 2017 con el lanzamiento del juego, mientras que este arreglo lo hice el año pasado, a partir de la posibilidad de trabajar con un cuarteto de cuerdas en Chicago. Finalmente, ese trabajo con el cuarteto de cuerdas derivó en un arreglo similar, pero para orquesta de cuerdas, que está grabado y se puede escuchar por internet. Pero este arreglo original para cuarteto de cuerdas quedó sin estrenarse hasta este momento. Algo curioso de la versión es que la versión original de esta música ya tiene un cuarteto de cuerdas, la versión que es incluida en el juego, pero que solo se encargaba de un estrato de la música. Mientras que en este arreglo, por supuesto que el cuarteto de cuerdas debe arreglársela para hacer básicamente todo lo esencial de la composición, incluso adaptar algunos timbres que en la música original eran puramente electrónicos. Thank you.
Bien, quiero invitar a Alejandro Barbot para comentar un poco sobre su obra. Es un placer. Primero, muchas gracias, Diego, por la invitación y gracias a vos y a Gonzalo por la pieza. Muy, muy contento, muy agradecido de estar aquí. Voy a decir algunas cuestiones muy breves de la pieza, que algunas creo que se escucharon y se vieron, que es un tipo de música donde el músico no está midiendo el tiempo, sino que está viviéndolo. Entonces, la partitura no dice cuánto duran los sonidos, cuánto duran los gestos musicales, sino queda librado a la subjetividad y al cuerpo del músico cuando está tocando, qué duración le da a cada acontecimiento. Y eso genera también otro tipo de interacción en el dúo, donde el dúo se escucha, se mira y lee el cuerpo, lee corporalmente al compañero para entender cuándo suceden las cosas. Y eso se marca en una búsqueda que estoy haciendo yo como compositor de hacer una música vivenciada y no medida que posibilita ciertas situaciones
musicales que de otra forma no se logran. Eso era todo lo que quería decir y lo hicieron espectacularmente bien. Felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a seguir con una obra para violín solo de Fabrice Lengron. No me voy a atrever a decir su nombre original, que es en francés, pero la traducción sobre un palimpsesto de la libertad. Y al fin de la obra voy a invitar a Fabrice para que venga a hablar un poco sobre su obra.
Bien, quiero invitar a Fabriz a comentar un poco su obra. Me va a ser un gusto escuchar. Muchas gracias, Diego. Fue realmente un placer trabajar contigo. Sur un palimpseste de la liberté, sobre un palimpsesto de la libertad, es una pieza que va a ser parte de una obra más grande en la cual el violín va a estar transformado electrónicamente. Parte del concepto de lo que es un palimpsesto, que es decir, el texto borrado de un manuscrito antiguo. Es un poco la idea que esa pieza, tal como aparece ahí, en realidad en la obra final, en la cual se va a insertar, va a estar dentro de otras partes y entonces no se va a reconocer como tal, sino que va a estar parte de la obra completa. Y esta queda como el texto antiguo. Muchas gracias. Nada. Las siguientes dos obras va a ser el compositor Sebastián Nabón. La primera para violín solo y la segunda para violín voz. La obra que voy a tocar ahora se llama Entre la memoria y la remembranza. Entre la memoria y la remembranza. Y la primera de las dos que voy a tocar Sebastián Nabón y para violín solo. Y en esta oportunidad, una vez que termine, voy a invitar a la cantante Lea Amaro para dar el placer de hacer la siguiente música de nuevo. Thank you.
Voy a invitar a Lea Amaro que me haga la próxima obra. Se llama 18.1 y es una obra compuesta también por Sebastián Abón sobre texto de Fabián Severo.
Agradecemos a todos, espero que hayan disfrutado de la instancia, nosotros mucho también. Thank you.